Decepción es llorar sin lágrimas en una playa vacía, donde la irregularidad de las olas mojan con su sabor salobre la fibra más íntima del corazón angustiado. Don Luciano, cuéntenos, ¿dónde comenzó esto de la poesía? Cuéntenos un poco, queremos saber también sobre su vida, cuál fue su trayectoria inicial, dónde trabajó, dónde estudió. Cuéntenos un poco, queremos partir primero por su enseñanza básica. ¿Dónde usted estudió? ¿Dónde nació? Claro, yo creo que mis primeras pretensiones como adquirir el don de poeta, de escribir versos, fue cuando estaba en la escuela todavía. Tendría algunos 18 años o algo así. Cuando uno ya empieza a enamorarse, le da por escribir cartas románticas a la polola. Entonces ahí nació mi intención de escribir poemas en verso. La escuela primaria en Dieguita, mi pueblo natal, donde cursé los primeros años de mi enseñanza básica, hasta cuarto año preparatorio se llamaba en esos años. Después pasé a estudiar a la escuela Granja de Dieguita, muy famosa porque ahí se enseñaba agricultura, ganadería, arboricultura frutal, ornamental, y todo ese tipo de enseñanza de la parte de naturaleza, se puede llamar, de la agricultura. Y también se enseñaba todos los ramos inherentes a la educación general, matemáticas, lenguaje. En esos años era castellano, ¿verdad? Ahora se llama lenguaje. Ciencias sociales, en fin. Todas esas cosas cursé hasta sexto año en la Escuela Granja de Dieguita. Como me gustaba mucho aprender, tener conocimientos de educación, llegaron al pueblo de Dieguita unos estudiantes universitarios que han rendido su bachillerato, ya están ya terminados sus estudios superiores, y se ofrecieron para hacerme un curso para llegar a cumplir el sexto año de humanidad, y que se llaman esos años, ¿cierto? Y ahora ya es enseñanza superior, se puede decir, ¿no? ¿Cómo le llaman ahora? Ciencia media. No, la más superior. La educación superior. Sí, la educación superior ya. Pasado de la enseñanza media ya, pues, ahí ya me titularon como bachillerato, le llaman en esos años, cuando uno ya cumplía el sexto año de humanidades, como se llama. Entonces ahí adquirí la educación completa en todos sus ramos. Sobre todo que el que más me gustaba a mí era el castellano en esos años, que ahora el lenguaje, ¿no? Entonces ahí me gustó perfeccionarme en escribir poemas, ¿no? Con toda su exigencia, pues, la rima, la metáfora, la métrica de la poesía, que hay que aplicarla para que sea un poema bien completo. Quiero que mi lumbre se apague y que tú continúes en mi sombra. Quiero que mi ilusión divague en el fervor con que mi voz te nombra. Quiero que el alba no llegue a disipar mis adorados sueños. Quiero que mi pasión navegue por las bravías olas de tus senos. Don Luciano, posterior a eso, ¿cuáles fueron sus caminos? Tengo entendido que también hizo el servicio civil, luego de eso se fue a trabajar. Cuéntenos de esa experiencia. Sí, bueno, esto fue hasta que tenía 20 años, cuando 19 años se puede decir, cuando ya ingresé al servicio militar. De ahí ya salí de más de 20 años, y ya mi intención es, como en Dieguita se practicaba solamente la agricultura, la arboricultura. Entonces no se pasaba de tener una labor más importante donde se ganara un poco más de dinero. A la par de usted estar trabajando en la oficina salitrera Pedro de Valdivia, conoció a Elsa Señé, me parece. Sí, pues ahí conocí a la que fue mi esposa anteriormente. Ella también andaba en esos mismos trámites para allá en Pedro Valdivia, era empleada doméstica de una familia. Entonces ahí nos conocimos
por intermedio de la iglesia, porque a mí me gustaba también asistir a la parte religiosa en la iglesia de Pedro Valdivia, ahí nos conocimos. Y después ya salimos a la plaza, al teatro, en fin, hasta que nos juntamos y tuvimos un retoño, que fue la hija mayor que tuvimos. Y después vino otro más, y después otra. Y ya se complicó la cosa, la estadía en Pedro Valdivia, porque no había habitaciones. Era muy escasa la habitación en Pedro Valdivia. Había que, como quien dice, matar a una persona para que quedara una casa desocupada. Entonces, se complicó la estadía ya. Ella andaba por un lado en una casa y yo en otra parte en pieza de soltero, ¿no? Porque no tenía casa. Entonces, tanto se complicó que decidí dejar el trabajo entero y volver a mi tierra, acá, a Dieguita. ¿En qué año usted volvió aquí a Dieguita? Yo en el año 55. 1955 retorné de Pedro Valdivia a Dieguita. ¿Usted se vino con toda su familia? Me vine con... traía dos niños, dos hijos. Y aquí me encontré con una prima que se interesó mucho en lo que yo hacía, lo que representaba, y me llevó para Potrerillo, o sea, ahí al Salvador, que estaba recién en construcción ese campamento Salvador. Ahí trabajé con contratistas. Aquí también ingresé a un club de poesía, el que al mar que llama. Ahí también volví a recordar mis tiempos de cuando escribía poemas y empecé a escribir nuevamente. Y todavía a esta altura todavía escribo poemas, tengo varias obras que impresas que me han recomendado que edite un libro de poesía. Y últimamente tuvimos una entrevista con el señor alcalde de acá de Vicuña y él se ofreció a financiarme un libro de poesía para que lo publique y deje algún recuerdo, alguna buena herencia aquí de mi labor aquí como habitante de Vicuña. Cuéntenos un poco de qué trata ese desarrollo. Sí, en el que al mar me sirvió mucho para, como quien dice, perfeccionarme en la poesía, en los poemas. Ahí tuve un profesor que se llamaba Roberto Castro, que fue un profesor muy nombrado aquí en Vicuña y le gustaba mucho la poesía, escribía él también. Así que él se interesó mucho en que yo aprendiera las reglas de la poesía. La consonancia, el verso, la rima, la metáfora. Entonces me interesé mucho en eso y ahí fue donde empecé a escribir de nuevo poemas relacionados con, sobre todo con el valle y con la presencia imaginaria de Gabriela, porque Gabriela como ya está fallecida, pero fue un gran admirador de Gabriela y le sabía muchos poemas de ella. ¿Tiene algún otro poema que nos pueda contar? Yo le escuché alguna vez uno del Valle de Elqui. Sí, también me gusta mucho cantarle al Valle de Elqui lo que es. Tengo una poesía que se titula Canto al Valle de Elqui. Empieza: Valle de Elqui, valle de ensueño, donde natura hizo un Edén, yo a ti te canto. Y en este empeño, verte quisiera crecer. La alfombra verde de los parronales se ha arrugado contra las laderas, como queriendo descubrir por las quebradas de su lado la ruta verdadera. Cuando llega la florida primavera, apresurados granos de uva ruedan hacia el mar, convertidos en dulces perlas de colores, en lejanas tierras deleitarán el paladar. Bueno, don Luciano, nosotros le agradecemos que nos haya podido conceder esta entrevista. Es
esperamos prontamente poder informar también la publicación de su libro, que está siendo editado en estos momentos a través de la Casa de la Cultura, la Corporación, aquí en la Municipalidad de Vicuña. Y esperamos prontamente tener el libro para poder tener acceso y poder que muchas más personas puedan poder conocer sus poemas. ¿Cómo no? Mis agradecimientos son míos para ustedes que han llegado aquí a mi casa para entrevistar a mi humilde persona. Y ojalá que para si acaso sale el libro, hacer un tipo de lanzamiento, la presentación en algún lugar, la Casa de la Cultura o el Museo de Gabriel. Sí, no queda duda que va a ser así. ¿No es cierto? En forma seria. Perfecto. Muchas gracias, don Luis. Muchas gracias a ustedes.